¡Holiwis! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos o bienvenidas a otro Reading Vlog. Como siempre, infinitas gracias por estar aquí otra semanilla más y espero que estéis teniendo un día súper chachi, da igual cuando estéis viendo este Reading Vlog. Voy a empezar, ¿vale? Por lo que yo creo que es obvio, aunque no sé si se me nota ahora tanto, pero sigo estando enferma, ¿vale? En el último Reading Vlog, si lo habéis visto, terminé el Reading Vlog que estaba enferma. Y empiezo este Reading Vlog que es hoy día 12 de junio, miércoles, que sigo estando enferma, ¿vale? No sé qué me pasa, no sé por qué llevo tantos días enferma. O sea, además es que estoy de baja del trabajo porque ayer martes estaba literalmente así. Voy a poner una foto aquí, o sea, literal, tenía el ojo como el jorobado de Notre Dame, ¿vale? Entonces fui a urgencias y me dijeron que era un poco raro que llevara tantos días teniendo fiebre porque llevo enferma desde el miércoles por la noche. O sea, el miércoles por la noche de la semana pasada fue la primera vez que me dio fiebre. Y desde entonces he tenido fiebre casi todos los días. Por cierto, está lloviendo, amazing. Entonces me dijeron que era raro que llevara tantos días con fiebre porque normalmente pues estás 3 o 4 días pocho o pocha y luego ya se te pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, me han dicho que mientras siga teniendo fiebre que pues me quede en casa. Y yo pensaba que hoy estaría mejor, pero no, o sea, sigo teniendo fiebre, estupendo. El ojo sí que lo tengo mejor ya porque bueno, me han recetado unas cosas y me las estoy haciendo y parece que el ojo lo tengo mejor. Pero bueno, sigo pues eso, con mocos, con fiebre y me estoy pues tomando medicamentos y poniendo cosas. Y pues nada, o sea que dije en el último Reading Vlog que seguramente esta semana, para vosotros y vosotras, la semana pasada, porque este Reading Vlog lo veréis la semana que viene, no sé si se me entiende, dije que iba a intentar grabar la TBR del mes de junio, porque la primera semana de junio no la pude grabar porque es cuando me empecé a encontrar mal, pero es que no la voy a poder grabar porque además, aunque el ojo ya lo tengo mejor, no me quiero maquillar porque lo tengo como muy irritado y todo, en fin. O sea que lo que voy a hacer va a ser subirla a Instagram por si a alguien le interesa ver la TBR de este mes, ¿vale? Ya la tendréis subida para cuando veáis este Reading Vlog. Y pues yo la dejo ahí subida y si a alguien le interesa o le da curiosidad ver mi TBR de este mes, pues que la mire ahí. De todas maneras, he de decir que de momento no la estoy siguiendo muchísimo porque como me sigo encontrando mal, pues no me atrevo a empezar a leerme un libro en físico. No sé si se están escuchando mucho las gotas, puede ser que sí, aunque tengo la ventana cerrada, pero bueno, no me atrevo a empezarme un libro en físico porque como todavía no mejoro, ¿sabes? Entonces, pues bueno, intentaré seguirla, pero sí que de momento estoy leyéndome los libros en el Kindle, ¿vale? Entonces, os voy a hablar del libro que me he empezado, que ya habréis visto cuál es, y luego tengo un par de cosas más que decir, o sea que voy a intentar no enrollarme como siempre. Entonces, el libro que me estoy leyendo es Those We Drown de Amy Goldsmith. Y dirás, ¿y por qué? Vale. Por diversos motivos, pero el motivo así como que creo yo que es más relevante es porque yo vi por Instagram que esta autora, Amy Goldsmith, que yo no la conocía de nada, porque creo que el libro que me estoy leyendo, el de Those We Drown, es su novela debut, pues en julio, que es mi cumpleaños, va a sacar otro libro que la portada literal me parece preciosa, os la voy a poner por aquí, que se llama Our Wicked Histories. Os pongo por aquí la portada y yo vi esa portada por Instagram y dije, me encanta esta portada, me quiero leer este libro cuando salga. Entonces, pues nada, yo ya tenía fichada la autora porque me había llamado la atención ese libro. Entonces me apareció este, el de Those We Drown, de oferta en la tienda de Kindle de Inglaterra y dije, ostra, pues si es la novela debut de la autora, porque es que creo que solo tiene este que me estoy leyendo y el que va a sacar en julio es el segundo libro que tiene. Dije, bueno, pues mira, pues me molaría leérmelo a ver si me gusta cómo escribe la autora y todo. Vale, además es que el libro que me estoy leyendo tiene como muchas, bueno, muchas no, pero tiene algunas cosas que me, o sea, podrían hacer que me guste mucho el libro. Primero de todo, se supone que es un libro de miedo, pero es young adult, o sea, es miedo juvenil. Y yo, por experiencia propia, los libros que me he leído
como de miedillo, pero que son rollo juveniles, me han gustado mucho. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero la saga de libros de Small Spaces de Katherine Arden, os dejo por aquí la portada del primer libro. De esa saga me he leído el primero, el segundo y el tercero, me falta el cuarto que va de un payaso. Y esos me encantaron, porque es como que no da miedo, rollo, pero están muy bien escritos y no sé, me gustaron mucho, ¿vale? Entonces este se supone que también es de miedo, pero no es de miedo, miedo, porque como digo es young adult, o sea, es juvenil. Lo cual creo que es difícil, hacer miedillo juvenil, porque es como que no te puedes, siento yo que para que el libro sea bueno no te puedes quedar ni demasiado corta con que no dé nada de miedo, porque entonces como, pues es que vaya caca, ¿no? Pero tampoco puede dar mucho porque es juvenil, ¿sabes? Entonces, lo que sí que he de decir es que en este caso es juvenil, pero son más mayores los protagonistas, o sea, en los otros libros, los de Katherine Arden, creo que la protagonista tenía como 13 años o 14, y yo pensaba que en este libro, en el de Those We Drown también, pero no, tienen 17, o sea que son un poco más mayores. Y otra cosa que me llamó la atención de este libro es que, o sea, se supone que el aspecto como de miedo que se supone que va a haber es de cosas del mar, ¿vale? Si no sabéis esto de mí, a mí me fascina. O sea, me da miedo el mar, no me gusta ir a la playa, no me gusta bañarme, no me gusta que no me toquen los pies al suelo, me da miedo. Pero me encanta ver pelis y no sé, y vídeos y cosas de criaturas marinas y de monstruos marinos y de cosas así, o sea, me gusta mucho, ¿vale? Entonces, pues es que eso, o sea, tiene bastantes cosillas que me podrían gustar. Entonces, pues no era mi intención leerme este libro esta semana, me iba a leer un libro en físico que tenía en la TBR, pero como digo, como sigo encontrándome mal, pues he dicho, mira, no me la voy a jugar y voy a ir a lo seguro, que es leerme un libro en el Kindle y ya está, ¿vale? Entonces, llevo como casi 100 páginas y voy a explicar de forma resumida de qué va, porque luego os quiero hablar de otra cosa. Entonces, básicamente, o sea, la protagonista se llama Olivia, ¿vale? Y tiene 17 años. Y la han aceptado para hacer un semestre, bueno, que es muy guay porque como va a ser en el mar, lo llaman semester, os lo pongo aquí, que es como un juego de palabras de que semestre, pero que es en el mar, ¿sabes? Eso me hace gracia. Bueno, pues la aceptan, o sea, ella manda una solicitud para hacer como un semestre de 6 semanas en un crucero que se llama el EOS. Y ella lo manda pensándose que no la van a aceptar porque es un crucero así como lujoso y cosas así, que hace un viaje por el Atlántico. Pero la pillan a ella y la pillan a su mejor amigo que se llama Will, ¿vale? Entonces se supone que el plan es estar 6 semanas en este crucero en el EOS, Will y Olivia junto con otros 4 chicos y chicas de su misma edad y hacer este como semester, ¿vale? Y se supone que van a hacer como diferentes paradas, una en Nueva York, creo que hacen una en Barcelona también, o sea, hace como un viaje por el Atlántico con paraditas y tal en algunos sitios. Y pues la intención no sé cuál es, la verdad, porque no es que ella estudie nada del mar ni nada, no sé, o sea, ella se ha apuntado rollo para poder ponerlo como en su. O sea, esto que hacen en Estados Unidos de que rollo para tener como cosas extra en tu currículum académico y que te acepten en una universidad que te gusta, ¿sabes? Porque en las universidades de allí es como que no vale solo con sacar buenas notas y ya está, no, no, sino que te miran rollo las actividades extraescolares que haces, si has hecho algún voluntariado o si has hecho alguna cosa así como aparte de los estudios normales que hace todo el mundo. Entonces ella dice, pues mira, me apunto porque creo que quedaría bien para entrar a esta universidad que quiero entrar, ¿vale? Entonces, pues bueno, básicamente se supone que todo el libro va a transcurrir en este crucero, que a mí me daría mucho miedo ir en un crucero, ¿no? Porque es como lo típico, ¿no? Te subes a un avión o a un crucero y piensas, voy a morir, ¿sabes? Aunque las probabilidades sean muy bajas, pero piensas, con la mala suerte que tengo en la vida, me moriré yo, ¿sabes? Pero, o sea, a mí me daría miedo, la verdad. Entonces, o sea, de forma resumida es esa. Entonces llegan y básicamente hay como un alumno que creo que es de su misma edad o un poco más mayor, que es como el que manda, que se llama Justin. Y luego están como los 6 miembros del semestre este, que son Olivia y Will y otros 4, que son 2 chicos y 2 chicas. Y en resumen son todos unos pijos. O sea, básicamente todos,
Y Will también, el amigo de Olivia, tienen mucho dinero, ¿vale? Y todos han pagado por estar en este semestre en el EOS. Pero Olivia no, ¿vale? Olivia es una chica normal y a ella le han pagado como el viaje al completo, ¿vale? Entonces, bueno, una vez está en el crucero, ella se entera porque la verdad es que hay alguna personilla de esos otros pijos que no es demasiado buena persona, que le sueltan toda la cara, que se supone que había otra chica que iba a estar en su lugar, pero que literal un mes antes de que empezara el semestre este desapareció. Entonces, pues eso, ella se entera de que parece ser que a ella le han pagado como el viaje y está ahí. A ver, supongo que habrán tenido en cuenta también como su expediente académico y tal, pero que se ve que iba a estar otra chica y que esta chica desapareció, no sé por qué. Y pues la han puesto a ella, ¿vale? Entonces, pues eso, está en este grupito que todos tienen, sus padres tienen dinero y les han pagado el semestre este en el crucero y pues a ella no. Entonces se siente como un poco, pues que no, o sea, como apartada de los demás, porque ya digo, hay una chica en concreto que no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Cómo se llamaba esa pava? Adora. Adora, que es una de estas del grupito de seis, no para de recordarle eso, que había una chica que iba a estar en su lugar y que qué suertuda es que se lo han pagado todo y tal, muy pesada, ¿vale? Entonces, pues de momento lo que ha pasado hasta ahora es como interacciones entre ellos de, pues que parece que están ligando o alguna cosa, bueno, ligando no, pero rollo que beben y tal, porque como son gente, o sea, niños ricos, les da igual todo y como tienen 17 años, pues en plan, debe ser que sus padres sudan de ellos y les dejan beber y pues beben. Y Olivia está en plan, ah, vale, que podemos beber, que ella no bebe porque tiene 17. Entonces, pues bueno, cosas sin importancia. Pero la cosa es que, nada más empezar el libro, se habla como si hubiera una especie de algo o dentro del barco o rollo no dentro del barco, pero que sigue al barco como algo. Que no sé, algo raro, ¿vale? O sea, como una especie de criatura o algo así. Yo creo que quizás eran sirenas, pero no lo sé, me lo estoy inventando, o sea, no lo he leído, ¿vale? Pero es que también, además de este grupito, o sea, porque todos en el crucero son viejos, ¿vale? Todos los que hay en el crucero, pero la única gente joven que hay son estos seis del semestre, donde está Olivia y Will, con Justin, o sea, los seis, y Justin, que es como el que ma lo les manda y tal. Y luego hay tres chicas que son unas influencers, que son tres hermanas, que son así muy guapas y tal, que se llaman en redes sociales las sirenas, ¿vale? Y las han invitado pues para hacer propaganda del crucero, para que más gente joven quiera ir a este crucero, porque como digo, solo va gente mayor, ¿vale? Entonces, pues eso, entonces. Pero de momento las interacciones que hay entre ellos pues son típicas interacciones de adolescente, de qué guapas las tías estas influencers, Will se va a ligar con una de ellas, luego la Adora esta le suelta cacas a Olivia porque está ahí de gratis, bueno, cosas así, o sea que de chichilla de lo que hay así extraño en este barco, de momento no ha pasado nada, lo único. Lo voy a explicar porque está en las primeras 100 páginas y luego ya no explicaré nada más, ¿vale? Pero sí que, o sea, llevan una noche en el crucero y Olivia se despierta, se pelea con Will, ¿vale? Y se va a su camarote. Y se despierta por la noche que está Will sentado en su habitación y rollo está decrépito, como si se hubiera caído al mar o algo así. Y le empieza a decir cosas raras. Hay una frase que ya ha salido un par o tres de veces en el libro, creo que me la he apuntado. Sí. Es una frase que dice, el mar provee, pero solo si lo alimentas. ¿Vale? No sé qué significa eso. Entonces, pues eso, ve a Will ahí, pero ella se piensa que lo ha soñado o algo así. Y al día siguiente se levanta y resulta que Will durante la noche se puso muy enfermo. También es que había bebido mucho. Y rollo está en cuarentena en la enfermería del crucero porque no saben qué tiene. O sea, eso es lo único así como rarete que ha pasado. Entonces, bueno, a ver, yo no sé qué es lo que va a pasar ni nada. A ver, espero que dé un poco de miedo. En plan, un poco, tampoco un montón, porque como digo, ya sé que me estoy leyendo un libro de miedillo, pero juvenil. Pero hombre, en plan, un poquitín, pues no estaría mal, ¿vale? Entonces, bueno, ya os iré diciendo si veo que puedo decir alguna cosa más sin hacer spoiler.
del libro. No sé si me leeré algo más esta semana, si soy sincera, porque es que sigo encontrándome como una caca, ¿sabes? Y ya es miércoles. Entonces, si veo que sí, pues sí. Y si veo que no, pues como mínimo ponerme al día con Drácula, sí, porque es que ya llevo, este es el tercer reading block que digo que me voy a poner al día con Drácula, o sea que este, vamos, o sea, no pasa de este reading block que me ponga al día. Luego ya no sé qué me leeré, o sea, si leeré algo más o no, no lo sé, ¿vale? Yo hago lo que puedo. Entonces, también os quería enseñar, y me voy a callar ya, que me llegó ayer mi edición de Fairyloot de Ruthless Vows. Que yo la edición de Divine Rivals o Rivales Divinos en español la recibí en la suscripción mensual, ¿vale? En una cajita que me llegó, no sé si fue en junio del año pasado, no lo sé. Pero bueno, luego sacaron pues la edición a juego del segundo libro de, ¿cómo se llama en español? Promesas Crueles se llama, en inglés Ruthless Vows, y pues os lo enseño porque me gusta más este que el otro, creo yo. Entonces, es así, la portada es bastante parecida al otro. Y así, luego el borde, a ver si lo veis. O sea, es como un tintero, en plan, una pluma con tinta y una hojita. Que este libro aún me lo tengo que leer, ¿vale? Y por arriba y por abajo es liso. Este libro todavía tengo pendiente leerlo, pero ¿sabéis qué me pasa? Que, o sea, yo tengo cuatro sagas favoritas. He dicho esto 8.000 veces, ¿vale? Pero tengo cuatro sagas favoritas. La de Érase una vez un corazón roto, ya me la he terminado y no hay más libros, o sea que me he quedado sin ella. La de One Dark Window era una duología y ya me la he terminado, o sea que me he quedado sin ella. Por tanto, de mis cuatro sagas favoritas solo me quedan dos. La de Fourth Wing, por suerte, van a ser cinco libros, o sea que tengo saga para rato. Pero mi otra saga favorita, bueno, duología, es esta. Entonces es como que me da miedo barra pena leerme este libro porque cuando me lo haya leído se ha acabado porque es una duología, ¿sabes? Pero me lo leeré este año. Eso seguro, ¿vale? O sea, Iron Flame también, obviamente me lo leeré este año. Seguramente me lo leeré en julio. Porque en el último Reading Block os enseñé que mi madre había pillado en la biblioteca Alas de Sangre y se lo está leyendo y se lo está a punto de acabar. Y creo que nos vamos a leer las dos en junio Iron Flame. O sea, que ese me lo leeré seguro. Y luego el de Ruthless Vows, pues quizás lo dejo para septiembre, octubre, pero este año me lo leo, ¿vale? Lo prometo. Entonces, el libro sin funda no es reversible la funda. Y el libro sin funda es así, que va a juego con el primero. El primero no me gusta nada. O sea, la tapa dura del primero es blanca con estos fuegos artificiales y no me gustó nada. Esta es mucho más de mi rollo así negra, con las lunitas y tal. Esta me gusta mucho más, aunque no sé por qué han hecho este diseño, porque no me pega con nada del libro, pero bueno, yo qué sé. Y luego, las páginas del principio y del final son así, que son preciosas. Esto sí que es una maravilla audiovisual. Ahí espero que lo estéis viendo bien. Y creo que la de atrás es exactamente igual. Efectivamente. Y no viene firmado. O sea, viene con una carta de la autora y con firma digital y ya está. Entonces, pues bueno. O sea, estoy contenta de tenerlo porque va a juego con el otro. Y además es que es guay. A ver, espera que lo pongo bien. Y además es que es guay porque me siento afortunada de decir que tengo, o sea, de todas mis sagas favoritas tengo las ediciones de Fairyloot. O sea, de esta duología tengo los dos. De One Dark Window tengo los dos. De Érase una vez un corazón roto tengo la trilogía. Y de Fourth Wing tengo el primero y tengo el segundo. Esperemos conseguir los siguientes con las ediciones de Fairyloot. Pero la verdad es que estoy muy contenta de mi colección. O sea, tengo libros preciosísimos y soy consciente de que soy muy afortunada de los libros guays que tengo. Vale, y luego por último ya me voy a callar porque llevo 20 minutos hablando, ¿vale? Anunciaron la portada de la edición de Inglaterra de Spectacular. Si no sabéis qué es Spectacular de Stephanie Garber, o sea, Stephanie Garber tiene dos trilogías, la de Caraval, que salió primero, y luego la de Once Upon a Broken Heart. Pues este noviembre creo que es, o octubre, en octubre creo que es. Va a sacar como una novela navideña inspirada en la trilogía de Caraval, que yo no me la he leído todavía, ¿vale? Entonces, la portada de Estados Unidos era la única que estaba anunciada, que es esta de aquí, os la voy a poner, que la verdad es que es bonita,
pero se ve que han decidido hacer portada de Estados Unidos y de Inglaterra, lo cual tiene sentido porque la saga de Once Upon a Broken Heart también tiene portada de Estados Unidos y de Inglaterra. Entonces, la portada de Inglaterra que literalmente la anunciaron ayer, creo que fue, es esta, os la pongo por aquí. Y entonces, a ver, yo tengo reservado desde hace muchos meses la edición exclusiva firmada de Waterstones de este libro, de Spectacular. Por tanto, o sea, la portada normal del libro es esta, de la edición de Inglaterra, quiero decir, que es como verde, que me gusta mucho el verde así como abeto, muy navideño. Pero la edición exclusiva de Waterstones, que es la que tengo reservada yo, es en blanco, os lo pongo por aquí. Lo cual me da un poco de pena, o sea, preferiría que la mía fuera la verde, ¿vale? Pero bueno, es igual, ¿vale? O sea, la que yo voy a tener es esta, la blanca. Entonces, con los libros de Stephanie Garber pasa una cosa, que la primera impresión, o sea, en plan, o sea, sí, se dice así, o sea, la primera tanda de libros que imprimen vienen con unas portadas escondidas, ¿vale? Ya con el último libro que sacó, que es el de A Course for True Love, que es el tercer libro de la saga de Once Upon a Broken Heart, había cuatro portadas escondidas en la tapa dura, ¿vale? Entonces tú comprabas, si comprabas el libro en preventa, pues te venía una de esas cuatro portadas escondidas que yo me tocó la que yo quería y fui muy feliz, ¿vale? Que os la enseñé por aquí. Entonces, para este libro, el de Espectacular, tanto si reservas en preventa la edición exclusiva de Waterstones, como si reservas la edición normal, que es la portada verde, si lo reservas en preventa se supone que es la primera impresión y que te viene una de las portadas estas escondidas en la tapa dura, que las cuatro opciones que hay son estas de aquí, os pondré aquí una foto. Os puse por Instagram cuáles son las que más me gustan a mí, ¿vale? El orden que más me gusta, pero lo voy a decir aquí también. A ver, en verdad me gustan todas mucho. Con el de A Course for True Love sí que es verdad que había algunas que no me gustaban nada y otras que me gustaban mucho, o sea, sí que había como más diferencia entre las que me gustaban mucho y las que no, pero estas me gustan todas porque obviamente son como diseños en plan navideños y a mí me encanta la Navidad, ¿vale? Pero si tuviera que decir cuáles me gustan más, vale. En la foto que os voy a poner aquí, bueno, vamos a decir que el primero es el que es como una casita de galleta, ¿vale? El segundo es como la tienda de caramelos, el tercero es como un castillito con un abeto en medio y el cuarto es como una tiendecita que hay una como una muñequita de ballet, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Pues mi orden sería el cuarto es el que más me gusta, el de la muñequita de ballet. Luego el segundo que más me gusta es el tercero, que es como el castillo con el abeto en medio. Luego el tercero que más me gusta es el primero, que es como la casita de galleta. Y el cuarto sería la tienda de caramelos, ¿vale? Pero he de decir que me gustan los cuatro, o sea que realmente el que me toque me va a parecer bien porque me parecen muy bonitos todos. Pero es que ahora estoy debatiendo si debería reservar uno. O sea, la edición normal, la verde, ¿sabes? No lo sé. Es que tengo demasiados libros reservados. Es que yo tengo un tope de dos libros reservados por mes porque si no, no tengo dinero para pagar todos los libros. Y es que ya los meses de septiembre, octubre y tal, ya los tengo al tope de libros reservados. No sé. Quizás me planteo pedirlo para mi cumpleaños o algo así, no lo sé, ya veré qué hago, pero bueno, os lo quería enseñar por si alguien no se ha enterado que lo habían anunciado ya y todo. Si a alguien le haría ilusión tener este libro, el de Spectacular, con alguna de estas portadas escondidas, porque como digo, si lo reserváis en preventa se supone que deberíais tener una de estas cuatro, pero si luego lo quieres comprar una vez ya ha salido, no te garantizan en ningún sitio que vayas a tener estas portadas escondidas, ¿vale? Entonces, si a alguien le haría ilusión, pues reservadlo ya para poder tener una de las cuatro portaditas estas, porque luego, o sea, es imposible conseguirlo. O sea, es muy difícil saber si una tienda te lo va a vender y te va a llegar con esa portada o no una vez ya ha salido el libro, ¿vale? Así que eso, os iré informando de mi lectura de Those We Drown y pues nada, veremos cómo avanza la semana, esperemos que mejor de lo que va ahora mismo.
Olis, vengo a terminar el reading blog. Sé que quizás estoy como naranja, pero bueno, me he querido poner en este sitio y estoy, pues bueno, con una lámpara rollo naranja que me está enfocando, pero bueno, vengo a eso, a terminar el reading blog y a deciros que me ha parecido el libro que me he leído esta semana y alguna cosilla más y ya está. Entonces, a ver, el libro que me he leído esta semana, que ya habréis visto que me lo he terminado, literal me lo he terminado hoy, es el de, a ver que no me acuerdo del nombre, Those Withdrawn de Amy Goldsmith. Os hablé más o menos de qué iba el libro y tal, o sea, tenía como bastantes cosas que podían hacer que me gustara mucho. Lo principal, que era como de miedillo, pero no de miedo porque era rollo juvenil. Y luego también que iba sobre un crucero y sobre criaturas marinas y tal, que a mí pues personalmente me gusta mucho todo ese tema y tal, ¿vale? Al final, o sea, ha estado bien el libro. Le he puesto de nota 3,75 sobre 5. En Goodreads le he puesto 4. Y a ver, el por qué le he puesto esa nota. O sea, no es que no me haya gustado el libro, o sea, ha sido muy fácil de leer y ha sido entretenido, pero, o sea, siento que, o sea, la trama que yo me esperaba, que era como de miedillo y de las criaturas marinas, o sea, ha estado y me ha gustado, pero es como que no me esperaba como otros caminos por los que ha ido la trama. Por ejemplo, a ver, que en verdad si lo pienso tiene sentido porque, como digo, es un libro de miedillo, pero es juvenil, ¿no? Pero, por ejemplo, rollo. O sea, os expliqué que la protagonista se llama Olivia y va a un crucero al Eos con otros 5 chicos y chicas de su edad y van a hacer el semestre este. Entre ellos está Will, que es amigo suyo, ¿vale? Pues no me esperaba como que ligaran. En plan, a ver, que si lo piensas dices, vale, tienen 17 años y tal, están en el crucero. Tiene sentido, podríamos decir, ¿no? Que hay un poco ahí de ligoteo. Pero no sé por qué no me lo esperaba, o sea, es como que si no hubiera habido. O sea, no sé, es como que siento que sí, o sea, ha estado y es en plan, vale, pero que si no hubiera estado, pues también me hubiera parecido bien porque siento que no aporta nada como a lo que yo esperaba de la historia hasta que la puchina. Guapísima. Por cierto, llevo una camiseta que no os la he enseñado, que es en plan una calavera que está leyendo y pone Just One. Espera, no se ve lo de aquí abajo. More Chapter, que es como un capítulo más, que es de leer. Me la compré en Shein y me gusta mucho porque, bueno, ya sabéis que a mí me gusta Halloween y además es de leer, o sea que me gusta mucho. Pues eso, que la trama esta de que liguen es un poco como, pff, vale, o sea, al ser un libro juvenil y tal, pues supongo que vale, pero no sé, en plan, pff, es que no sé cómo decirlo. O sea, no es que me haya sobrado tampoco, o sea, ha sido interesante algunas partes. Pero no era lo que yo iba, o sea, no era por el motivo que yo me estaba leyendo el libro, ¿sabes? O sea, que era un poco irrelevante para la historia, creo yo. Luego también ha habido cosas que me han sorprendido porque, o sea, a ver cómo lo explico. No quiero hacer spoiler, ¿vale? Pero es como que, en plan, las cosas que pasan, o sea, no da miedo, eso sí, ¿eh? No da miedo. En plan, el tema de las criaturas marinas está bien tratado, creo yo, para un libro que es de fantasía juvenil, pero rollo. Es como que pasan cosas que no me hubiera esperado en un libro juvenil, que también es que es juvenil, pero tienen 17, o sea, tampoco es como súper juvenil, ¿no? Pero rollo, pasan cosas, rollo, que se muere gente, ¿sabes? Que no me lo hubiera esperado, lo cual no me parece mal, y luego también el final del libro, o sea, creo que hacía, es que no sé si, no sé ni si me acuerdo de la última vez que me leo un libro que no acababa bien. O sea, no voy a decir cómo acaba, no voy a decir si acaba mal o no, no voy a decirlo. Lo que sí que digo es que no acaba en plan como rollo que se soluciona todo lo que ha pasado en el libro y venga, ya le, ¿sabes? Lo cual
Me ha sorprendido, creo yo, gratamente, porque como digo, es que creo que todos los libros que me leo terminan bien, lo cual me gusta, o sea, a mí me gusta que termine bien el libro, porque sobre todo si no es una duología, una trilogía o algo así, sino que es un libro individual, si no termina bien es un poco caca, ¿no? Porque es en plan, o sea, me he quedado con este final, no va a haber más historia, porque no continúa en un segundo libro o algo así, y ha terminado, o sea, y no ha terminado bien, ¿no? No me suele gustar, pero claro. Al ser un libro que la trama y tal es como eso, como de miedillo y criaturas marinas y tal, la forma en la que termina, que no voy a decir cómo termina, no me ha parecido mal. O sea, no me ha parecido mal que no termine bien como todos los libros, en plan, y se soluciona todo y felices para siempre, ¿sabes? Entonces, eso ha tenido cosas que me han sorprendido para bien y otras que me han sorprendido para no tan bien, como por ejemplo eso, que pues que el 60% del libro sea la trama de criaturas marinas y tal, y como una conspiración que hay y tal, y que luego el 40% estén ligando. En plan, eso ha sido un poco como, vale. Entonces, pues eso, 3,75 sobre 5, o sea, ha estado bien. Ya digo, es que sea de criaturas marinas a mí me gusta mucho, a pesar de que me dan miedo, pero no sé, a mí esa ambientación me gusta, o sea, es como que ya de por sí me da mal rollo, pero lo disfruto, ¿sabes? En plan, como. Eso, no sé, me gusta, podríamos decir, vale. Y luego me congratula informar que me he puesto al día por fin con Drácula, ¿vale? O sea, este era el tercer reading blog que intentaba ponerme al día con Drácula. Ya sabéis que he estado enferma, que por cierto sigo un poco enferma. O sea, esta semana he estado de baja 3 días, ya lo dije, creo. El viernes ya fui al trabajo otra vez y aún sigo en plan con mocos y tal, pero estoy un pelín mejor. Y pues eso, o sea, es que literal, hace 2 reading blogs dije, voy a ponerme al día con Drácula, ni me lo empecé. En el reading blog anterior dije, voy a ponerme al día con Drácula y me lo empecé muy poquito. Pues en este, por fin me he puesto al día, o sea, literal, me he leído todas las entradas del diario, de todo el mes de mayo y de lo que llevamos del mes de junio. Y pues a ver, no puedo decir mucho, o sea, ya lo dije en el último reading blog, pero bueno, o sea, básicamente el que está escribiendo el diario. O sea, no es Drácula, es Jonathan Harker, ¿vale? Que es como un chico que creo que como o sea, su jefe o algo así, sí, es amigo de Drácula. Y se suponía que ese amigo de Drácula iba a ir a verlo, pero al final no puede y manda a Jonathan para que haga el viaje desde Londres hasta Transilvania para ir a ver a Drácula y tal, porque se ve que Drácula es como que está obsesionado con Inglaterra y quiere pasar una temporada en Londres y está aprendiendo a hablar en inglés y todo porque quiere pasar una temporada en Londres, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este chico, Jonathan, no sabe dónde se estaba metiendo, ¿vale? Porque no sabe que Drácula es un vampiro. Entonces empieza el libro que vas leyendo las primeras entradas del diario y a medida que va haciendo el viaje de Londres a Transilvania, la gente con la que se va encontrando, cuando les dice a dónde va, la gente es como que se apiada de él, en plan, madre mía, este hombre no sabe dónde se está metiendo. Y efectivamente, o sea, no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo, porque luego llega al castillo y conoce a Drácula y es como, uy, qué tío más raro, en plan, y empieza como a pisparse de cosas, ¿vale? Entonces, pues eso, el plan es, no sé si lo que voy a hacer será rollo ir al día con las entradas, en plan, leerme cada día si hay alguna entrada, pues ese día leérmela, o quizás lo que haré será, pues por ejemplo, me esperaré a fin de mes y me pongo al día como cuando termine el mes, ¿sabes? Rollo, por ejemplo, ahora me he puesto al día, pues quizás me espero a final de junio y me leo las entradas que no me he leído desde ahora hasta entonces. Y ya luego, pues a final de julio me leo todas las de julio y así. No lo sé, porque sí que siento que si me las voy leyendo como de una en una, quizás no me voy a enterar muy bien de la trama o se me va a olvidar o cosas así. En cambio, si me leo un trocillo, aunque sea como cada mes, a final de mes me leo todas las entradas de ese mes, quizás me entero un poco más. No sé, ya veré cómo lo hago. Pero bueno, pues ese ha sido el reading blog. A ver, en el mes de mayo leí un montonarro, pero es que claro, ha empezado el mes de junio y es que he estado toda la semana pasada y toda esta semana prácticamente enferma, ¿sabes? Entonces, pues bueno, mi velocidad de lectura es más lenta, obviamente, lo cual no pasa nada. Y además también creo que los 3 libros que me he terminado este mes han sido en el Kindle. Porque como digo, al encontrarme mal y todo, pues me iba mucho mejor leer en el Kindle. Que por cierto, dije en este reading blog que como al final
O sea, yo iba a grabar la TBR la primera semana del mes, como siempre. Me puse enferma, no la pude grabar. La iba a grabar esta semana pasada. Seguía estando enferma y no la pude grabar. Y os dije en este Reading Blog que la iba a subir a Instagram, pero al final he decidido que no voy a hacer TBR este mes, porque estamos ya a 15 de junio y aún no he subido la TBR a ningún sitio. Y además es que con esto de que me encuentro mal, pues estoy leyendo un poco pues lo que me apetece y sobre todo en el Kindle. Entonces creo que este mes de junio no voy a hacer TBR y así a final de mes, cuando suba a YouTube el resumen de las lecturas del mes, pues ahí veréis que me he leído. Y pues eso, ya en julio pues sí que haré TBR y todo como siempre, pero bueno, por un mes que no haga tampoco pasa nada. Así que eso, creo que no me dejó nada. No, creo que no. O sea que pues nada, espero que os haya gustado el Reading Blog. Sí que, o sea, soy consciente de que el Reading Blog de la semana pasada y este son un poco plof, pero bueno, es que yo he estado un poco plof, entonces pues tiene sentido. A ver si ahora ya voy a mejor y las dos últimas semanas de junio, pues en plan empiezo a encontrarme mejor y puedo leer así un poquillo más y tal. A ver, la intención sería leer en físico esta semana que viene, porque llevo, como digo, tres libros seguidos en el Kindle y ya me apetece leer en físico. Así que pues nada, si habéis llegado hasta este punto, pues dejadme un murciélago en los comentarios, ya que he hablado de Drácula y hay un murciélago. Y pues nada, como siempre, infinitas gracias por haber estado conmigo una semanilla más aquí. Cuidaos un montón. Happy reading a todos y a todas. Y nos vemos la semana que viene con otro reading blog. Adiós, In.